lo que me dicen ya voy a ir contando y, y bueno, ojalá que, que por lo menos me pongan un tratamiento, den con la, con la tecla de, de todos estos síntomas que me pasan. Y bueno, antes que nada os quiero contar un poquito qué es lo que me pasa. Yo tengo hipertiroidismo de hace ya varios años y bueno, lo tenía controlado y otra vez se me ha puesto mal y aquí estoy en Rabat, ya que en Tetua me decían que no podía andar con la tecla que mejor que me fuera a Rabat porque es mejor especialista. Y bueno, aquí estoy esperando la consulta de una endocrina a ver qué es lo que me dice. La verdad que, como digo, yo estaba muy, muy nerviosa. Espero que estéis bien y bueno, quería pedir disculpas por el otro día, no pude seguir grabando el día que estuve en Rabat para que me viera la especialista, eh, ya que estaba un poco cansada y estaba asimilando lo que me había dicho la médica. Entonces decidí dejar el vídeo hasta ahí y ya más tranquila en casa grabaros y contaros qué es lo que me habían dicho. Y bueno, también con este vídeo quiero hablaros un poquito de la sanidad marroquí a pincelada no quiero entrar muy a fondo ya que es un tema muy extenso y quizás también un tema polémico pero bueno um, quiero un poquito hablar para que os, para los que no la conozcáis os podáis hacer una idea de cómo va aquí la sanidad bueno pues la médica me vio me pareció una gran profesional a simple vista pues todo muy bien eh, su clínica estaba muy bien eso da buena imagen claro está y bueno, lo primero que me dijo, así tal cual, tras ver mi análisis, fue: "Tú quieres tener más hijos, Aurora". Uf, me quedé un poco paralizada, ya que nunca me había planteado ese tema, nadie me había hablado sobre eso y nunca había pensado que por mi problema de tiroides mmm, me pudiera perjudicar la hora de tener hijos, ya que tengo dos niños y nunca he tenido problemas. Entonces yo le dije que no sabía nada que No era algo que me había planteado ni que había hablado con mi marido sobre eso, entonces que me pillaba muy de improviso. Y que le dije que, claro, que yo tengo 30 años, que aún soy muy joven, que la vida es muy larga y que aunque a día de hoy no quiero tener más hijos, no lo descarto tener. Ella me dijo: Dice, bueno, hablalo tú tranquilamente con tu marido cuando vuelvas a Tetuán y ya me da una respuesta, ya que según elija un tratamiento u otro, pues me influirá en mi organismo de una manera. Tenía tres posibilidades. Una era medicarme con las pastillas mmm, típicas que te mandan para regular el hipertiroidismo, que es la enfermedad que tengo yo. Otra era la radioterapia, que te hacen beber una especie de líquido, que creo que es yodo, y tienes que quedarte ahí un día, creo, o unas 12 horas encerrada en una habitación, ya que puede ser perjudicial para un determinado número de personas. Y la tercera, y la por así decirlo, la más rápida y la más mmm, que te quitaría este problema de en medio sería operarme, quitarme lo que es la glándula tiroides. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo pues, estoy bastante mal, tengo el tiroides muy mmm, irregular, eh, tengo una analítica bastante mal, con deficiencia en vitamina D, anemia y bueno, las pulsaciones las tengo bastante aceleradas porque el tiroides te hace que tenga esa, esos síntomas. Entonces me dijo que ahora mismo con mi patología tampoco me puedo meter en un quirófano, que lo suyo y lo que me ha mandado es tomar mi medicación un par de meses, o aunque dentro de 15 días tengo que volver con otro análisis que me ha mandado para ver si he mejorado con esta medicación y ya a raíz de eso eh, decidir si me quiero operar o no me quiero operar. ¿Qué pasa? Que cuando lo he contaba a la gente el tema este de operar en Marruecos, la gente se ha echado la mano a la cabeza. Porque, pues, a ver, Marruecos tiene una fama en que la sanidad es bastante mala. Pero yo tengo que tirar una lanza a su favor. En Marruecos, teniendo dinero y pudiéndote el permitir, pagando, te atienden muchísimo, muchísimo, mejor casi que España. Comparándolo con la pública, no con la privada, lógicamente. Eh, aquí teniendo dinero te operan de un día para otro, teniendo dinero te traen al mejor médico, al mejor especialista, pero eso necesita dinero. Y no estamos hablando de 100 euros, 200, estamos hablando de cantidades bastante grandes. No llegué a preguntar cuánto me costaría la operación, pero más o menos preguntando a gente me han dicho que puede rondar hasta incluso los 1.000 euros, porque me tendrían que dejar internada dos noches y lo que costaría la operación. Mmm, mal desplazamiento a Rabat, o sea que yo creo que incluso más de los mil euros, no lo sé, tendría que preguntarle a la doctora y ver si es cierto o no, o cuánto me podría costar, y si lo podría pagar a plazo. ¿Qué pasa? Que si tú aquí en Marruecos tienes la Seguridad Social Marroquí, la famosa CNS, pues entonces, eh, o aunque tú pagues el porcentaje total de lo que es la operación y el tratamiento, al cabo de los meses la Seguridad Social Marroquí te ingresa en tu cuenta. Pues a lo mejor la mitad, un 30%, dependiendo de lo que tú tengas asignado por, por trabajador. Yo a día de hoy no tengo seguridad social marroquí, la tuve hace años cuando trabajaba en una empresa, pero ahora mismo no. Entonces tendría que pagar el importe total de la operación y no me van a devolver nada. ¿Qué pasa? Que mucha gente me ha dicho, al ser española, tiene seguridad social española, vete a España y que tú ¿Y yo qué le digo? Que no es tan fácil. Que yo ahora mismo en España no tengo historial médico de mi tiroides actualizado, lo tengo de hace muchos años. Eh, sin seguimiento médico en España no me van a hacer ni caso, me van a decir que no me han visto, que tal, me mandarán análisis y me pondrán tratamiento. En España mmm, dejan la operación para, para último lugar. No te operan de entrada a primera, cosa que aquí en Marruecos sí. Entonces, tengo que pensarlo, todavía no sé lo que voy a hacer porque tampoco puedo tomar las decisiones de la noche a la mañana, pero a mi parecer lo más seguro es que me opere, porque aunque yo ahora mismo mejore con el tratamiento, a día de hoy, ahora mismo me encuentro bastante mejor que semana atrás, ya que llevo una semanita tomando las pastillas, pero sé que cuando las deje me va a volver a dar el brote fuerte de, de hipertiroidismo y tampoco puedo tomar las pastillas de por vida, muchos mucho años, tengo 30 años y la vida, pues... Lógicamente, pues no sabemos si vamos a vivir mucho o poco, ¿no? Pero una medicación tan fuerte tampoco es recomendable. Entonces, pues ahí lo tengo. No sé ahora mismo lo que va a pasar. Yo me quiero operar, pero vamos a ver lo que, lo que haríamos. Y ahora os quiero contar un poquito de la sanidad marroquí. Como digo, sin entrar en profundidad, ya que es un tema un poco polémico. Yo llevo ya ocho años aquí en Marruecos, como digo en muchos de mis vídeos, he tenido muchísima experiencia, experiencias que prefiero borrarlas de mi mente, tanto en la sanidad pública como en la privada de aquí de Tituán. He tenido mucha experiencia y... ¿Y, y qué os voy a decir? Que hay que ser realista. Entre una sanidad u otra me quedo con la de España, no podemos compararla. No porque en Marruecos no haya buenos especialistas, que sí lo hay y hay muy buenos especialistas, muy profesionales, que de hecho muchos han estudiado en Francia, en España, en Bélgica, y que tienen una titulación buena y que tienen su profesionalidad, su año de experiencia. No lo digo por los profesionales, lo digo por las condiciones en las que estas personas tienen que trabajar. Aquí el Hospital Público de Tituán no está muy adecuado. Eh, yo estuve en agosto con mi hija y bueno, nos trataron muy bien. Yo pienso que quizás porque soy española, pues me trataron quizás mejor, no lo sé. Pero les falta, les falta acondicionamiento, higiene y, y bueno, eh, algo que, que cuesta trabajo cuando uno piensa en irse a vivir a un país como Marruecos, la sanidad. Yo antes no me preocupaba este tema porque tenía Ceuta al lado y la frontera abierta, entonces cada cosa que me pasaba tal, me cruzaba Ceuta y me atendía. Ahora pues eso no lo tengo, entonces tengo que adaptarme a lo que hoy en día hay. Y bueno, pues eso, digo yo, la sanidad necesita mucho dinero. Eh, para que os haya una idea, la analítica que me he hecho yo del tiroides, que no es una analítica eh, totalmente completa, me ha incluido lo que es el tiroides, eh, anemia, vitamina D y algo del hígado, del riñón, creo que era. Unos 120 euros, imaginaros. Eh, necesita bastante dinero. 120 euros, más la visita médica de Rabat, unos 30 euros. Hay que sumar el transporte de tetuán hasta Rabat. Eh, que come fuera. calutunto se te va a 200 euros. Entonces, bueno, uf, imaginaros: dentro de 15 días tengo que volver otra vez ahí. Otros 200 euros. Mmm, o sea, aquí para que te atiendan bien y que tenga una sanidad. Si tiene un tipo de patología como la mía u otro tipo de patología que necesita periódicamente un análisis, necesita billetes. Si no, 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 no puedes. no, no puede vivir aquí. Luego, en cambio, mi hija, por ejemplo, y mi hijo y mael, los dos están vacunados por el sistema sanitario marroquí. Las vacunas son totalmente gratuitas, la han atendido súper bien, eh, no tengo queja. Mi primer hijo nació en Tetuán también. Lo recuerdo bien, me atendieron bien, aunque con una cierta deficiencia, que quizás me anime a contar en un vídeo cómo fue mi parto aquí en Marruecos, siendo mami primeriza. Y, y bueno, como digo yo, son muchas experiencias muy diferentes. Y por eso digo que cuando penséis ir a vivir en un país como este, tenéis que pensar si podéis pagar este tipo de sanidad o no podéis pagarla, ¿vale? Y nada, espero que os haya sido de utilidad el vídeo de hoy. contarme vuestra experiencia, cómo ha, os, si habéis tenido alguna experiencia con la sanidad aquí, consejos para mí. Y bueno, os mando un fuerte abrazo y un fuerte beso a todos los que me seguís día a día. Que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Que sin vosotros todo esto no sería posible. Y bueno, a ver si la seguimos creciendo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. más